Corte Informativo Canal 4. Se celebró el 245 aniversario del natalicio de don Ignacio Allende y Unzaga, con el que se conmemoró con un desfile cívico-militar, con la participación de varias escuelas, cuerpos de emergencia, ejército militar y de la Fuerza Aérea. Se contó con la participación de una bandera monumental, 59 banderas institucionales, 57 escuelas, 9 dependencias del gobierno municipal, 18 vehículos y 12 motocicletas, del ejército mexicano, 2 jefes, 15 oficiales, 220 elementos de la tropa, 80 rurales, 4 vehículos blindados, 5 piezas de artillería, 2 cañones sin retroceso, 15 vehículos militares y 80 caballos. De la Fuerza Aérea, 1 jefe, 2 oficiales, 43 elementos de tropa, 4 aeronaves, los cuales a lo que el general insinuó que sin novedad. Las cuales desfilaron sin novedad. Nos dimos a la tarea de ir a preguntarle a la población sanmiguelense qué opina acerca de la carencia del puente en Boulevard de la Conspiración. Hace ya bastante tiempo fue desinstalado el puente de Boulevard de la Conspiración, el cual hasta hoy en día no se ha vuelto a reemplazar, obligando así a la población a cruzar la carretera, arriesgando su vida. En algunas ocasiones los elementos de tránsito municipal se dan a la tarea de ayudar a las personas que cruzan, deteniendo el tráfico para que pasen. Las personas que cruzan por el lugar manifiestan su inconformidad y lo inseguro que es para ellos esta situación. No, pues la verdad está mal, aquí el puente ya tiene bastantes meses que lo quitaron. Y realmente pues no se ve que lo vayan a poner ni que se escuchen que rumores que lo pongan. Además ahorita es martes, es cuando deberían estar los tránsitos. Yo he pasado aquí en otros días y ya hay hasta de 2 tránsitos en otros días donde no hay bastante afluencia de personas que estén aquí pasando para aquel lado. O sea, y ahorita como puedes ver, pues realmente no hay nadie quien pueda ayudar a pasar a las personas. Y realmente es bastante riesgo. No tanto para las personas, sino para los automovilistas. El automovilista también, si alguien se te atraviesa, el único que va a tener la culpa es el automovilista y no las personas que se atraviesan. Y aquí no, pues, hace falta que también pues, pongan orden en esto, con este puente. Hace bastante falta poner un puente aquí. Yo creo que en vez de... Los jardines se ven bonitos, pero un puente es más importante que los jardines. Bueno, es mi opinión acerca de esto. Mira, realmente es un riesgo, tanto por los niños como para nosotros los adultos. Y más por también los adultos mayores, porque pues, nos damos cuenta que muchos de ellos no pueden caminar bien. Por lo tanto, sí es urgente que ya pongan un puente peatonal, porque nos está afectando demasiado, y más en los días martes. Mira, en la mañana que pasé sí estaba un tránsito, pero estaba uno solo. Ahorita no sé en dónde estará. En otras ocasiones hay dos, uno de un lado y el otro del otro ladito. Entonces ahora sí no sé dónde habrán estado. Sí, considero que haya riesgo porque ahorita no hay ningún tránsito. Yo no sé para qué quitaron el puente, era mejor el puente que estar pasando así. Ahorita tengo que pasarme corriendo para que no me vayan a atropellar. Lo que pasa es que a veces uno corre el riesgo de que lo vayan a atropellar porque hay autobuses que no se detienen para nada. Y un accidente, pues, en un ratito puede ocurrir. Y más que nada cuando nosotros que traemos nuestros niños y no se paran para nada, ustedes mismos han visto. Habitantes de Alcocer se inconformaron por la obra a realizarse en el camino a dicha comunidad, ya que en un inicio se les dijo que el asfalto llegaría hasta la entrada de Alcocer. El banderazo de arranque de obra se había programado para el lunes 20 de enero, lo cual no sucedió. En ese día, vecinos mostraron su inconformidad por el tramo de aproximadamente 1 kilómetro que faltaría asfaltar para llegar a la comunidad. Por tal motivo, se convocó a una reunión entre autoridades municipales y los habitantes del lugar, reunión que se tendría por la tarde del mismo lunes y a la cual no asistió nadie de las autoridades correspondientes, lo que causó la molestia de quienes asistieron en espera de una respuesta. Tenían esta reunión y por aquí está don Fortino con quien platicamos por la tarde. Y don Fortino, ¿qué pasó? Está la gente esperando esa respuesta, ningún representante se ha presentado con nosotros aquí. Desde las 6 de la tarde estamos esperando, como usted ve toda la gente está aquí. Y que la gente le comente la inconformidad que tenemos. Son aproximadamente las 7:30 de la tarde-noche y no llegó nadie. Necesitamos respuestas de nuestras autoridades. La gente está inconforme. La gente inconforme totalmente y no sé qué vamos a planear ahorita, pero
Necesitamos respuestas del camino que se nos construya hasta donde nos dijeron. Y me da coraje que aquí, igual que en mi comunidad, ¿por qué lo hacen eso? Este presidente que está ahorita es un hablador que no tiene palabra, es un mentiroso hablador. ¿Tu cargo es? Es presidente. ¿Presidente de qué? Del camino, bueno, del camino que nos propusieron, sí. ¿Qué pasó? ¿Tenían una reunión el día de hoy? El día de hoy. Bueno, hoy por la tarde, ¿y qué pasó? No, cumplieron, no vinieron. De hecho, yo también cuando me convocaron para presidente, les pedí asesoría, nunca la dieron. Ajá. Nunca pidieron y nunca dan asesoría, y nunca dan la cara tampoco. Hoy no nos cumplieron, la gente está inconforme. O sea, el promotor de zona dijo que se iba a comenzar de aquí para allá hasta donde fueran los 4.5 kilómetros, cosa que no se hizo, se empezó desde aquí de medio camino y el, por decir, el ingeniero trae como 3 kilómetros y punto no sé qué. Y ya están las máquinas tirando árboles, ya desviaron, tiraron el puente y nosotros de hecho ahorita estamos dispuestos a manifestarnos de una forma que vamos a bloquear si no nos hacen caso para que vengan de allá. Que no sé por qué están poniendo que la carretera para Alcocer cuando ni siquiera está haciendo eso, porque apenas está haciendo a la mitad de la carretera para Alcocer. No está haciendo ninguna, ni siquiera la mitad. Y supuestamente salen que 4.5 kilómetros a partir de Liverpool, cuando ni siquiera está haciendo esa parte. Entonces, ¿por qué ponen el punto de Alcocer cuando no está haciendo eso? Y el comité se buscó aquí, el comité está aquí en Alcocer. Está aquí en Alcocer, pero ni siquiera lo están pelando. Ya se fue mucha gente que no grabaste ahorita. Porque todos estaban esperando al representante que iba a venir y ni siquiera se presentó. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿A qué le tienen miedo? Supuestamente es el camino de Alcocer, pero si se fijan, la mayoría de gente, las colonias aquí aledañas, no están ellas inconformes, porque a ellas no les está afectando en nada. Si empezaran de aquí para allá, iban a ser ellos los que se están quejando, porque ellas no iban a tener acceso ni nada como el de nosotros. Porque el que vino a decirnos aquí, también el promotor, dijo que ellos tenían la fecha supuestamente de empezar, creo hasta hoy, y no sé por qué empezaron antes. Hoy no se arrancaban, no se arrancó nada y supuestamente la fecha era hoy. Por eso es lo que queremos, pues que queríamos saber. Le dijimos desde el viernes al promotor y él quedó de venir a dar una respuesta hoy y no la dio. Matador de toros Arturo Magaña, de Aguascalientes. Tengo 16 años viviendo aquí en Alcocer. Y solamente quiero decirles una cosa, esta es gente bonita, gente que tiene más de 300 años aquí. Y yo veo que la carretera la están haciendo hasta donde hay gente que tiene 5 años aquí. Yo creo que 5 años contra 300 años o más no es justo. Corte informativo, Canal 4.